Vivir en este planeta es un privilegio que debemos aprovechar. Solo nos pide evolucionar para estar en armonía. Trabajamos en pro de la vida y la biodiversidad de la mano con la naturaleza. Inspiramos el cambio en la ciencia y la llevamos a nuestros agricultores mexicanos. Para que puedan cuidar de sus cultivos, del medio ambiente, de nuestra alimentación, de nosotros. Provivi, la base para un manejo naturalmente efectivo de la plaga. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este seminario web organizado por Provivi y Capaciagro. Provivi es una empresa que, inspirada en la naturaleza, desarrolla tecnologías de protección de cultivos que permiten a los agricultores hacer un manejo agroecológico de plagas. Soportados en el desarrollo de la doctora Frances Arnold, quien es Premio Nobel de Química, Provivi pone la ciencia moderna en manos de los agricultores, lo que nos permite hacer un control de plagas naturalmente efectivo. Provivi FAO nos permite reducir el uso de insecticidas, entre otros muchos beneficios. Durante los siguientes minutos, de la mano del doctor Miguel Serrano, quien es el director de Desarrollo Tecnológico de Provivi, estaremos conversando sobre qué es la tecnología de feromonas de confusión sexual y los extraordinarios resultados que hemos obtenido de la mano de más de 150 agricultores en el campo mexicano. Bienvenidos. ¿Qué tal todos? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en este rato para entender un poquito más acerca de lo que hace Provivi y de lo que es la tecnología de feromonas de confusión sexual. Gracias Capaciagro por permitirnos este espacio para platicar con ustedes acerca de lo que es nuestro trabajo. Y arrancamos diciéndoles que vamos a hablar un poco acerca del concepto de feromonas de confusión sexual, cómo se diferencian de lo que tradicionalmente hemos usado, que han sido las feromonas para monitoreo de plagas, cómo es que Provivi FAO funciona, cuál es el tipo de mecanismo. Y vamos a hablar de los resultados en más de 10.000 hectáreas de estudios que hemos hecho en los últimos 3 años en México. Y también mencionaremos algo de lo que es nuestra protección al ambiente y lo que nos hace sustentables en Provivi. Así que empiezo con el concepto de feromonas. Muchos de ustedes conocen las feromonas en general. Son semioquímicos, son compuestos naturales generados por, voy a hablar específicamente de insectos, que se usan en la comunicación con otros individuos. La comunicación es de muchos tipos y hay un grupo especial que se encarga de la comunicación entre los sexos, que se usan para localización de parejas y se sintetizan en el laboratorio para el manejo integrado de plagas. Dentro de estas feromonas sexuales están las feromonas de confusión sexual. La idea de estas feromonas es interrumpir la comunicación entre machos y hembras. Al interrumpir esto, reducimos el apareamiento, reducimos la generación siguiente y de igual manera se reduce el daño o la incidencia de los insectos. Lo que ustedes ven a la izquierda en la definición de feromonas es, por ejemplo, una hembra liberando la feromona, la cual viaja durante metros o en algunos casos kilómetros, es detectada por el macho y el macho, a través de vuelos zigzagueados, encuentra a la hembra. En el caso de las feromonas de confusión sexual, hay muchas fuentes de feromona en el campo, las cuales compiten con la hembra que está llamando machos y confunde a esos machos, por lo tanto limita la capacidad de cópula o la efectividad del sistema para la cópula. Tradicionalmente, y es lo que más hemos usado, especialmente en México, las feromonas se han usado en trampas para vigilancia de plagas, y muchos de ustedes deben estar familiarizados con publicaciones como estas,
de INIFAP, también las hay de CESAVEG y de casi todos los estados, donde se han generado unos sistemas de alerta con base en capturas en trampas que tienen un cebo con feromona. Entonces, esto se pone durante todo el año y durante el año se monitorean las poblaciones plaga y se entiende que si hay un año donde la infestación puede empezar temprano el maíz o no, y se le da la alerta a los productores para que se preparen para un año más fuerte o menos fuerte con el cogollero. Estas trampas normalmente son cebadas con ese septo que ustedes ven ahí, algunos le dicen chuponcito, que tiene una concentración baja de feromona, dura de 2 a 3 semanas y mantiene ese monitoreo. En algunos casos puede durar más, en algunos casos menos, dependiendo de las condiciones del ambiente. La pregunta que nos hicimos en Provivi es ¿por qué la feromona se usa para esto? Esto es muy importante y es muy bueno tener un sistema de alerta, pero ¿habrá alguna manera que la podamos usar para control? Y la respuesta a eso es que las feromonas en general son muy difíciles de sintetizar. Son compuestos aldehídos, ketonas de ese tipo, que tienen muchos pasos intermedios, que necesitan muchos catalizadores y generalmente necesitan una planta química muy grande para poder sintetizarse. Y no solamente eso, sino que en muchos casos se producen muchos desechos que no son pues los mejores para liberar el ambiente. Entonces, en Provivi, básicamente lo que hicimos fue seguir los pasos de nuestra fundadora, la doctora Frances Arnold, premio Nobel de Química hace un par de años, que ha trabajado básicamente en la evolución dirigida de organismos. La evolución dirigida es aprovechar que los organismos son capaces de producir enzimas, son capaces de producir proteínas y dirigir la evolución de estos microorganismos de tal forma que produzcan por ingeniería las enzimas y los productos que nosotros necesitamos. Entonces son fábricas biológicas de estos productos que en la mayoría de los casos entonces son biocatalizadores y son esas enzimas y esos catalizadores que se necesitan para la producción de feromonas, son los precursores y en este caso los producimos de manera sostenible, no hay residuos para liberar al ambiente, los producimos de alta efectividad por selección y podemos producir cantidades enormes de la feromona al final. Mientras una compañía química puede producir del orden de kilogramos o litros de la proteína en una semana, nosotros hablamos de toneladas y en la mayoría de los casos decenas de toneladas en un mismo año, en una misma semana para producir la feromona. Entonces, producir feromonas en gran escala, de manera sostenible, de igual calidad que la feromona del insecto, es lo que nos ha permitido establecerlas en el campo para un sistema de confusión sexual. Porque entonces ya no es tan costoso, todavía sigue siendo costoso, pero ya podemos tener las cantidades que se necesitan. Entonces, lo que vemos cuando usamos estas feromonas en confusión sexual es en el manejo convencional, en las trampas tradicionales, vemos lo mismo que hemos venido viendo. La trampa captura muchísimos machos de la palomilla, en algunos casos vienen algunas hembras, pero captura muchísimos machos. Muchos agricultores piensan, bueno, si te tengo tantos machos, no voy a tener una población tan alta, pero hoy no estamos capturando hembras. Pero en el caso de la confusión sexual, las capturas son mínimas o ninguna. Esto es un poquito confuso. Y para los agricultores que tienen experiencia y para los técnicos que tienen experiencia en el uso de feromona, esto es exactamente lo opuesto a lo que ellos conocen o a lo que nosotros conocemos, que es precisamente lo del manejo convencional. Captura muchos y tendrás menos plaga. Acá es, no estoy capturando nada. Algún productor se me acerca y me ha dicho, doctor, pero su producto no está trabajando porque no estoy capturando nada. Precisamente el producto funciona cuando la supresión de capturas es mayor, precisamente debido a que los machos no son capaces de caer en esta trampa, que también tiene un cebo, como los que vimos ahora, y la usamos para entender cómo está la población, porque el macho
porque este sebo no es capaz de superar la cantidad de feromona que proporciona este dispensador ProBibiFAO. Si el sebo no lo logra como lo logra acá, la cantidad de feromona que libera la hembra también es inferior. Entonces el macho está confundido sexualmente y no logra encontrar a su pareja y no logra copular o no logra reproducirse. Entonces, básicamente lo que sucede en horas de la noche, en observaciones que nosotros hemos hecho de campo para entender el mecanismo de cómo funciona esto es, ustedes ven ahí el dispensador en un campo de maíz ya avanzado y ven palomillas machos volando alrededor. El macho se acerca al dispensador y se aleja del dispensador. El macho está sintiendo la presión de que hay una hembra que libera mucha feromona. Está completamente obnubilado, si lo puedo decir, por esa cantidad tan impresionante de feromona. Pero cuando se acerca, no reconoce la figura tradicional de una hembra llamando y para acercarse a copular. Y ve esa cosa negra que no se parece a una hembra y sigue volando alrededor, sigue ahí confuso y no encuentra cómo realmente copular. Eso es, en última, la confusión sexual. Y lo que entendemos hasta el momento, la hipótesis que tenemos, es que es un mecanismo de competición en el que el dispensador o la cantidad de dispensadores por hectárea le gana o le compite a la liberación de feromona de las hembras y permite que los machos, impide, perdón, que los machos se reproduzcan. En algunos casos, en muy poquitos casos, en realidad, este fue más de milagro, el macho confundido logra hacer contacto con el dispensador e intenta la cópula, obviamente sin mucho éxito, pero la presión debe ser enorme porque está el compuesto que lo atrae en cantidades que lo atraen con mucha cantidad y él se sentiría realmente forzado o muy interesado en buscar la cópula y frustrado, si así se puede decir, en la vida de los insectos por no lograrlo. Pero este es el mecanismo por el cual los machos no logran encontrar a las hembras y se produce la confusión sexual. Entonces, en ProBibi hemos hecho estas evaluaciones en más de 10.000 hectáreas con alrededor de 150 o más productores en al menos 4 estados. Hemos trabajado más o menos 2.500 hectáreas en Guanajuato, otras tantas en Jalisco, 4.000 y muchas en Sinaloa y unas 700 hectáreas en Chiapas. Esto supera las 10.000 hectáreas y aquí el punto es la mayoría de las compañías que hacen evaluación de productos para control de insectos pues lo hacen de acuerdo a lo que han sido los estándares para este tipo de productos, ¿no? Parcelas de 6 surcos, 4 surcos, 10 metros de largo, 2, 3 repeticiones, 1, 2 localidades y con eso miden la efectividad del producto. Para nosotros la efectividad del producto tiene que ser mucho más en serio, mucho más a escala semicomercial y trabajando directamente con los agricultores. Entonces estos resultados que hemos obtenido en realidad nos dan mucha confianza porque se han replicado en todos los estados y se ha visto que la efectividad del producto se mantiene a lo largo de no solamente las temporadas, que ya llevamos 4, sino también de los diferentes ambientes en los que están localizados los estados en el Bajío, Occidente, en el Sureste y en el Pacífico. Entonces son años de mucha investigación, mucho trabajo, con resultados que nos dan confianza en que estamos entregando un producto efectivo y de muy buena calidad. Y en todos los casos, desde el primer conteo hasta en este momento que estamos iniciando la temporada en Guanajuato y estamos avanzando en la temporada en Sinaloa, la confusión sexual siempre ha sido superior al 90%. Lo que ustedes ven aquí es un análisis bayesiano. El análisis bayesiano básicamente es utilizar los datos como unas probabilidades que se llaman prior
y sobre eso se modela lo que sería la predicción de qué daría el experimento si se repitiera muchas veces. Eso se hace a través de cadenas de Markov, a través de estas simulaciones. Y en este caso lo hicimos alrededor de 10.000 veces, o sea, es como si hubiéramos repetido el experimento 10.000 veces. Lo que ven aquí es una mediana estaría denotada por esta línea, desde 0.016 con un 98.5 de reducción en las capturas, o sea, 98.5 respecto al testigo de los insectos que no cayeron en las trampas en el tratamiento con a feromona, con un intervalo de 0.0094, o sea, esto quiere decir que es un 99.8 de confianza de que la confusión sensual está por arriba del 90%, y está por arriba del 90%, está casi al 99%. El mismo tipo de análisis en Jalisco. Nos mostró que el tratamiento con feromona llegó a 90.2% de reducción en las tasas de captura, con un nivel de probabilidad también muy alto. En Guanajuato, en los análisis de primavera-verano 18-19, el mismo tipo de estudio nos muestra una reducción también en la tasa de daño, que va de 23% testigo, y de alrededor de 82.4 de incidencia en el tratamiento con feromona. Esto es bajo las condiciones de simulación del modelo. Pero lo que nos está diciendo es podemos reducir la incidencia de las larvas hasta un 23%, por lo menos como ocurrió en estos años en primavera-verano, y lo que tradicionalmente hemos visto. Y el daño se puede reducir bajo el mismo tipo de análisis en esas temporadas en un 18. Varía año con año, pero son realmente consistentes las cantidades de datos, los resultados que estas cantidades de datos nos permiten calcular. Entonces estamos en un nivel de confusión sexual por arriba del 90%, estamos en reducción de incidencia y por lo tanto estamos en reducción de daño. Si hay menos larvas, porque hubo menos oviposición, obviamente se espera que haya menos larvas. En Sinaloa, la confusión sexual se fue arriba, hasta por arriba del 99%, 99.2, con un 94.6 de confiabilidad en el intervalo creíble, que es el intervalo que utiliza el análisis bayesiano, que es un poquito diferente de los intervalos de confianza tradicionales que hemos usado en las estadísticas que venimos haciendo. Y lo mismo, una reducción considerable en la incidencia de daño y de larvas en los tratamientos con feromona comparado con el testigo convencional. Estos son experimentos a gran escala de 50, de 10, de 20, de 100, de 200 hectáreas en algunos casos, donde se hace una parte del lote con el tratamiento con feromonas, se deja un espacio alrededor de 200 a 400 metros sin nada para evitar el flujo de feromona o de insectos de un lado al otro, y al lado siguiente se siembra el tratamiento con feromona. Es un ensayo sin replicación y por eso lo hacemos en muchísimas localidades, para poder usar las localidades como una especie de replicación para hacer esto e incorporar los datos ambientales a el análisis de lo que sucede, de lo que está sucediendo en el campo. Entonces, estos resultados son muy buenos y le dan muchas ganas a uno de seguir trabajando. La pregunta es, entonces, ¿el problema de Cogollero está resuelto? Y la respuesta es no, es muy difícil impedir que hembras grávidas vengan de otros lados, de otros cultivos de vecinos, a colonizar el cultivo de maíz en el que están puestos los dispensadores. Y no tiene que ser el vecino del lado, Spodoptera es un volador a escala continental. Entonces recuerden que en esta época del año el cogollero empieza a migrar, por ejemplo, de las costas del Golfo de México y va a terminar hasta el Canadá. Y lo mismo
existe la hipótesis de que sucede en México, donde muchas poblaciones vienen migrando desde América Central y pueden llegar a la zona central y norte de México en cuestión de meses. Entonces, a no ser que todos los agricultores usaran el producto, es muy difícil, siempre va a haber hembras grávidas que colonizan el cultivo. Y ustedes ven en la foto de abajo que las posturas son muy grandes. Eso es la disección de una hembra grávida. Y todos sabemos que las posturas por bajito tienen 50 huevecillos, pueden llegar a tener 500, algunos autores dicen que tienen 1000, pero es una enorme cantidad de huevecillos. Una vez las larvas eclosionan, comen el corión, se meten al cogollo y se dispersan rápidamente porque después de que mudan dos o tres veces se vuelven caníbales, y entonces se distribuyen en diferentes plantas para no morderse la cola una a las otras. Entonces, no resuelve el problema del cogollero completamente, pero vaya si ayuda. Ayuda en el sentido de que las poblaciones de cogolleros son más bajas, más manejables, y esto nos permite trabajar con el manejo integrado de plagas, incluso reducir el número de aplicaciones que hacemos en el cultivo sin afectar el rendimiento, o a veces incrementándolo. Aquí está el resultado de 5 pruebas en Sinaloa, donde se redujo un 29% las aplicaciones. Se obtuvo un rendimiento de grano en el tratamiento con feromona muy de la mano de lo que son los rendimientos en Sinaloa. Hubo un 48% de reducción de daño y una protección de rendimiento de 16%. O sea, con feromona se logró en ese año un 16% de incremento en rendimiento. En el 19, tal vez con 5 pruebas, 14% de reducción de aplicaciones. Ese año estuvo un poquito más complicado en términos de aguas, plagas y esto, y se logró una protección del 11% del rendimiento del agricultor. Y en el 2020, en la temporada pasada, los datos son similares y son discúlpeme que estoy tratando de... Muy similares a lo que venimos viendo en las temporadas anteriores. Entonces, si se reducen las aplicaciones, sí, se protege el rendimiento también y en algunos casos se incrementa ese rendimiento. Ahora veamos lo mismo en Guanajuato. El primer año fueron 9 pruebas, una reducción del 23% de incidencia, una protección al rendimiento del 5%. Los niveles de cogollero en el Bajío son mucho más altos que los que normalmente vemos en Sinaloa, y esa protección al rendimiento ha estado alrededor de un 3 y un 5%. Pero en muchos casos se ha visto reducción en la incidencia y reducción significativa de las aplicaciones. O sea, el agricultor visitó su campo, evaluamos las plantas, vio su nivel de daño y decidió, ¿sabes qué? No aplico aquí. Pero el otro lado que no tenía feromona, sí tenía que aplicar porque ya tenía daño por arriba del 20%, que es el umbral. Y lo mismo sucedió en la temporada pasada, con reducciones de insecticidas y protección al rendimiento del 5%. En Jalisco hemos visto, como les digo, el mismo número, está el número de pruebas, 23 y 15 el año pasado y el anterior, a 38-46% reducción en el número de aplicaciones, o sea, casi la mitad, con un rendimiento de grano muy, muy normal de la zona, reducciones de incidencia hasta el 17% y protección al rendimiento, como les dije ahora, alrededor del 5%. Y en Chiapas, donde solamente llevamos una temporada, los datos también son levantan mucho la moral en términos de lo que está sucediendo con la protección al rendimiento y la reducción en el número de aplicaciones. Una cosa que es muy importante y es una cosa que separa a Provivi de muchas de las compañías que hacen protección de
de plagas o plaguicidas o investigaciones de este tipo, es la manera como nosotros trabajamos de mano del agricultor y es cómo nosotros le hacemos caer en cuenta al agricultor que nuestra tecnología es parte del manejo integrado de plagas. Entonces, ustedes ven en varias temporadas, en términos de reducción de aplicaciones, hemos tenido datos de bajitas hasta muy altas aplicaciones, pero en todos los casos en que el agricultor estuvo con nosotros en el monitoreo de plagas, estuvo con nosotros o le mostramos los resultados de las evaluaciones de campo, siempre obtuvimos una marcada reducción en el número de aplicaciones, que fue desde el 17% hasta, desde el 24 hasta el 50%, cuando esas reducciones nunca fueron así de altas en los años anteriores, cuando el agricultor no vio o no aceptó los datos de el monitoreo. Sin embargo, hay una reducción también en el número de aplicaciones. ¿Por qué? Porque en la zona tratada con feromona se observa menos daño, no siempre se llega al nivel de acción, el agricultor decide esperar. Pero cuando hace la misma evaluación en el área tratada sin feromona, encuentra mayor daño y va a tener que aplicar. Entonces, en muchos casos, con agricultores que trabajan con tratamiento de semilla, si tenemos un tratamiento de semilla que nos puede dar una protección inicial para las plagas de la emergencia y plagas del suelo de 20 días, dicen las casas productoras, hasta un poco más, un poco menos, y al lado de eso tenemos la feromona trabajando cuando los dispensadores se ponen en el momento apropiado, que es al momento de la siembra, la primera aplicación se va a tardar más de 20 o 30 días. Cuando eso sucede, ya básicamente llevaríamos una o dos aplicaciones contra cogollero, quiere decir nos estamos ahorrando una o dos aplicaciones contra gusano cogollero manejando la feromona de esa manera. Otra cosa bien interesante es que al reducir el uso de intervención en plaguicidas, se favorecen los servicios del ecosistema. Nosotros no hacemos nada de liberación en este caso, no hacemos nada, pero nos dimos cuenta de que en los campos con feromona observábamos más, por ejemplo, aquí parasitoides o porcentajes de parasitismo del casi 47%, mientras que en el control esos niveles eran de 40%. Y en casos de entomopatógenos, bacterias y virus siempre fueron más altos en los campos tratados que en los campos sin feromona, y estos son experimentos que se hicieron con la Universidad Autónoma de Sinaloa en el otoño-invierno del 19 y 20 en tres localidades en Sinaloa, parcelas grandes de 100 hectáreas o más. Entonces, al reducir la aplicación o el manejo de plaguicidas, al hacerlo de una forma más racional y más con base en los umbrales y en los niveles de daño económico, está favoreciendo que el ecosistema nos preste sus servicios, se incrementen las poblaciones de los benéficos en todos los casos. Entonces, quisimos hacer el experimento que nos permitiera entender qué estaba sucediendo con esto. Hicimos un experimento con 5 tratamientos, y en este caso específico les voy a mostrar los resultados de los depredadores, y ustedes bien conocen que en la mayoría de los casos tenemos 3 depredadores que son los más frecuentes, catarinitas, que se encuentran en el campo, ¿no? Cicloneda sanguínea, que quiere decir la que es redonda de color rojo, por eso sanguínea, y cicloneda, Hypodamia convergens, que se llama así porque tiene un par de líneas convergentes en el pronoto, y Coleomegilla maculata, que precisamente se llama maculata por el número de manchas que tiene. Cuando hicimos el experimento probando
Un testigo absoluto, no aplicación de plaguicidas y no aplicación de ningún producto de control para plagas. Lo comparamos con la aplicación de los dispensadores de feromona Provivifau más control biológico, en este caso fue liberaciones de Trichogramma preciosum, contra un tratamiento donde solo se aplicó Provivifau, no insecticidas, no benéficos, nada más. Y dos controles donde se usó Provivifau con insecticidas y donde se usó solo control químico, solo control de insecticidas, cuando las plagas llegaron al nivel de 20%. Y semanalmente hicimos conteos de parasitoides, de depredadores, incluyendo estas tres especies, y de un montón de insectos que caían en el ensayo, para ver la diversidad, la abundancia, y para ver, entender los servicios que nos está prestando el ecosistema cuando hacemos este tipo de cosas. Lo que ustedes ven aquí es la gráfica de las capturas, de los promedios semanales de capturas de los tres principales depredadores de los que estoy hablando. Ustedes ven a Colomegilla hipodamia y Cicloneda, que los números en el testigo absoluto están alrededor de los 400, o sea, son altos, 400 de estos capturados en un trampeo semanal. Es un número, yo creo, muy bueno, pero de todas formas esa es nuestra línea base para saber cuál es la población natural de estos organismos. Cuando se usó solamente Provivifau, esos números están muy similares, están alrededor de los 400 y siguen la misma tendencia en ambos casos, con solo la aplicación de la liberación de la feromona. En el caso de cuando se usaron biológicos, los datos también siguen siendo similares. Se muestra esa tendencia a mantener los niveles de capturas en los niveles de los 400 a la semana. Pero en el momento en que la palabra insecticida aparece en la línea de tratamientos, esas capturas decrecen significativamente. Todos los tres tratamientos de arriba son diferentes del testigo con solo insecticidas y de Provivifau con insecticidas. O sea, el uso de insecticidas de la manera tradicional no está contribuyendo a que se preserven las poblaciones de enemigos naturales que naturalmente están en el campo, mientras que el uso de la feromona con la reducción de los insecticidas o el manejo más racionalizado de los insecticidas para usarlos solo cuando se necesitan, sí nos está permitiendo como productores tomar ventaja de los servicios que el agroecosistema de maíz nos ofrece. Entonces, la fauna benéfica aparece por todos lados y simplemente es irresistible no mostrarles estos videos que ha capturado el equipo de campo, donde ustedes ven a Coleomegilla a la mano izquierda mía alimentándose de una postura de cogollero. Ustedes ven un crisoperla alimentándose de larvas neonatas recién eclosionadas del gusano cogollero. Puede que no se coma mucho, pero es suficiente para ayudar a mantener la población. Y piensen si además de eso se liberara el crisoperla. Y en el otro lado ustedes ven el parasitoide Chelonus, y es tan tranquilo el ambiente para estas especies que hasta pueden competir entre ellos, ¿no? Está el parasitoide parasitando la masa de huevos y llega un Coleomegilla a también a comer ahí, ¿no? Y ya se enfrentan y oye, si te comes un huevecillo de estos te vas a comer a mis hijos, y viceversa, quién sabe qué pasaría al final de esta historia. Entonces, lo que hemos visto es que esa protección a la biodiversidad del agroecosistema es muy consistente en este experimento que se está repitiendo en este momento, o se va a repetir en esta temporada que estamos sembrando en Guanajuato, o en el Bajío en general. Y ustedes ven en todos los casos la abundancia, o sea, el número de capturas de organismos es bastante alta, hasta los tres tratamientos que no llevan insecticida,
y ven cómo los índices de diversidad también pueden llegar a ser altamente significativos en todos estos casos. Los polinizadores, que son otro tipo de benéficos que necesitamos también proteger, también están en mayores números en todos estos tres tratamientos comparados con insecticidas solamente, con los dispensadores con insecticidas. O sea, los polinizadores también son parte de esos servicios ecosistémicos que prestan, y por el uso del producto se está favoreciendo la oportunidad de que ellos incrementen su abundancia, su diversidad, y se incrementen los números. En el título aquí está equivocado, pero lo que les quiero mostrar es básicamente que en ciertos experimentos en los que hemos hecho, que se han llevado a rendimiento de forraje, no solo de grano, también hemos encontrado incrementos en rendimiento de forraje. Ustedes ven los tres pares de columnas de la mano izquierda, es la comparación de la feromona contra el testigo convencional, y en todos los casos hay una mayor producción de forraje en toneladas por hectárea comparado la feromona, que es el PFP, contra el control, que es el CGP. Y en rendimiento de leche, también en todos los casos, en los experimentos que hemos visto, siempre ha sido mayor ese rendimiento en litros en litros por tonelada de materia seca. O sea que la calidad de este forraje, por alguna razón, también se ve incrementada, y obviamente que va a constituir una mejor calidad para el ganado, y eso permite mayor rendimiento de leche. Tenemos todos los análisis bromatológicos de estos ensayos, solamente les estoy presentando todos los datos porque si no nos quedaríamos aquí toda la tarde, y creo que debo estar generando un buen número de preguntas, o al menos eso espero. Entonces, esto hace que nuestra idea del manejo de plagas sea asociada a la sustentabilidad. Tenemos que hacer un manejo integrado de plagas, y ese manejo integrado de plagas tiene que ser sustentable para que ayude al agricultor en realidad a progresar. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿y cómo hacemos lo de la sustentabilidad? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se mide? Entonces, la referencia que hay en este momento son los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que tiene un paquete de 17 objetivos que, si los países cumplen, nos van a ser más sostenibles. Pero leyendo esos objetivos, son cosas políticas, son trabajo para ministros, para presidentes, son cuestiones de país. Y yo decía, yo trabajo con agricultores, ¿qué hay para nosotros en esto? Entonces, la FAO también ha sacado su número de objetivos o su definición de lo que es un sistema de producción sostenible, de producción alimenticia sostenible en agricultura. Y básicamente lo describe muy bien, es lo que nos permite tener seguridad alimenticia y nutrición en los campos económico, social y medioambiental, y nos da tres puntos, ¿no? La sostenibilidad económica, la social y la medioambiental. Entonces, con lo que les he venido diciendo, yo me pienso, ok, ¿estoy haciendo algo en favor de esto o no? Y básicamente esto es lo que plantea la FAO. Y lo que yo estoy viendo es, en el caso de los objetivos económicos, básicamente nos dice incrementar el ingreso y ganancia para el productor. Yo creo que nosotros estamos haciendo eso en Provivi porque estamos generando valor al productor, estamos reduciendo sus costos de producción al reducir el uso de plaguicidas. En el campo de los efectos sociales, distribución del valor generado. Nosotros generamos un valor al agricultor, y ese valor no nos lo llevamos todo, ese valor lo compartimos con el agricultor a través del precio, pero el agricultor siempre se queda con la mayor parte del valor que se genera. Y no solamente es valor económico, pero también valor de conocimiento y eso. En el aspecto medioambiental se habla de huellas de carbono.
Yo creo que nosotros no podemos decir que hacemos mucho, pero hacemos algo. Si ustedes piensan que se reduce hasta un 50% de aplicaciones de plaguicidas, yo no he medido cuánto CO2 libera un tractor, pero eso quiere decir que estamos quitando uno o dos pases de tractor durante el ciclo de cultivo. Uno o dos pases de tractor pueden liberar una muy buena cantidad de CO2 por hectárea. Es algo que habría que medir. El uso del agua también, o sea, cada aplicación conlleva 200 a 400 litros por hectárea, las aplicaciones tradicionales. 200 a 400 litros por hectárea, solamente pensando en 10.000 hectáreas de ensayo, puede significar una reducción interesante. Biodiversidad, creo que les mostré con datos que podemos favorecer la biodiversidad y aprovechar los beneficios ecosistémicos, y en la medida en que reducimos la aplicación de insecticidas químicos de amplio espectro, por ejemplo, podemos reducir los tóxicos que se liberan al ambiente, y no solamente eso, sino también la cantidad de personas que pueden sufrir intoxicaciones durante las aplicaciones. Entonces, para cerrar aquí y que hablemos un poquito más ya entre todos, creo que lo que les he dicho es que la confusión sexual es un método de control etológico del cogollero que hace parte del manejo integrado de plagas. No, nosotros no matamos insectos, pero sí evitamos que se reproduzcan y reducimos de esa manera la intensidad de daño y la intensidad de la infestación de la generación que sigue. Como les expliqué, Provivifao se biosintetiza a gran escala, lo que ha permitido que México sea el primer país donde se usa la confusión sexual para el gusano cogollero a nivel mundial, positivamente y significativamente, gracias a que tenemos suficiente feromona en los dispensadores para mantener un nivel de control aceptable durante 90 días o más. En estos ensayos que les mencioné que hemos hecho, se vio interrupción de apareamiento en todos los casos por arriba del 90%, hasta 50% de reducción de aplicaciones de cogollero y protección al rendimiento, que va de 15-20% a 5% dependiendo de la región donde nos encontremos. Y este dispensador que se instala al momento de la siembra dura en el campo hasta la cosecha, pero dura liberando la feromona y manteniendo la confusión sexual por un mínimo de 90 días. Eso hemos observado, hasta 110 días de protección. 110 días del cultivo, ya el cultivo está prácticamente del otro lado, ¿no? Como les dije, favorecemos los servicios del ecosistema a reducir el uso de plaguicidas, a incrementar la biodiversidad del cultivo y la presencia de enemigos naturales de esas plagas o de las plagas del maíz, e incluso de otros cultivos vecinos. Y lo último que les mencioné es que se obtiene mayor rendimiento de forraje y mejores características nutricionales en Provivifao cuando se usa en maíz para silo. Y la idea es que esta temporada podamos probar esto a mayor escala en zonas donde realmente se produce forraje a gran escala, y vamos a estar iniciando ensayos pronto en estas regiones. Entonces, hasta ahí llego. Les agradezco mucho su atención y el haber participado conmigo, y muchas gracias por estar aquí esta tarde. Con Provivifao, prevenga la reproducción del gusano cogollero, minimizando la resistencia de esta plaga a insecticidas químicos. Una solución inspirada en la naturaleza será tu mejor aliado para controlar las poblaciones de gusano cogollero, desde la germinación hasta la etapa reproductiva del cultivo de maíz. Su tecnología con base en feromonas de confusión sexual no mata a la plaga. Interrumpe hasta el 90% el encuentro entre machos y hembras de cogollero para disminuir la aparición de nuevas generaciones y así reducir la infestación e incidencia de daño. Este sistema se instala fácilmente una sola vez en el campo, permitiendo reducir gastos por maquinaria y mano de obra especializada para fumigación. Una solución naturalmente efectiva que disminuye la exposición de tus trabajadores y contribuye a la protección de la fauna benéfica. Sé parte de la evolución en el control de cogollero con Provivifao.
Agradecemos profundamente a toda nuestra audiencia por su asistencia, así como a nuestro ponente participante y a la empresa patrocinadora del evento.